Atención, EDT, yo te lo dije que iban a comenzar la protesta en Barrio México. Si tú continuabas con esa actitud de darle la luz de Barrio México, quitarle luz a Barrio México para darle a un barrio que se roba la luz. En Barrio México no se roba la luz. Mira cómo que tenemos 2 días, desde ayer lunes, ¿cómo es? Desde el lunes, martes y esta noche, si te pones sin vergüenza, esa gente va a accionar también. Vamos a ver, señor director. Y eso. Bien, amigos, así se encuentra Barrio México. Estamos en la Maximiliano Gómez. Miren, en protesta con los grandes apagones en este sector de Barrio México. Así se encuentra el sector. En breves instantes estarán haciendo la verdadera protesta. Barrio México, le hemos advertido a este y ellos no entienden. Ellos no quieren coger cabeza. La protesta todavía son leves. Vente más, Leonel, vente más, manito, vente más. Bueno, señores, Barrio México encendido, el sol no te informa. El que nadie le cuenta. En breves instantes seguiremos reportando desde Barrio México y todas las zonas aledañas. Miren cómo que está, todo oscura. La gente se queja de los grandes apagones. Señores, hasta el momento no podemos ver a ninguno de los protestantes, pero estamos seguros de que saldrán al aire. Ya pueden ver, está en la Maximiliano Gómez. Bien, amigos, así se encuentra. Así se encuentra Barrio México. Seguimos aquí. Las grandes protestas en contra de los apagones. Señores, esto se está encendiendo todavía temprano. Nosotros no aplaudimos esto, pero lamentablemente de este se lo ha buscado. Miren a Eri haciendo protesta en Barrio México. Hay que prender toda esta vaina. Grosa, grosa. Mira, ahí lo tienes. Eso es lo que tú andabas buscando. Pero se te va a meter mano de otra forma, dicen ellos.